entre ellos el de la indemnización para las víctimas del Caracazo. Sí, efectivamente, hoy aprobó la Comisión de Finanzas a la Vicepresidencia de la República 9.282.000, que son recursos que van a ser destinados para indemnizar a las víctimas del Caracazo, de los hechos acaecidos el 27 y 28 de febrero del 1989. Recordemos que ha sido el gobierno bolivariano quien solicitó a la misma fiscalía y solicitó a las instituciones de defensa de los derechos humanos el que se llevase adelante todo este proceso de manera de lograr que los familiares fuesen indemnizados. En esta oportunidad vamos a indemnizar 50 casos de las víctimas fallecidas por decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. En la segunda etapa, 63 víctimas fallecidas, a 186 familiares directos, esposos, esposas, concubinos, concubinas, hijos, hijas. Esto trata de reparar lo que establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su decisión, en su fallo del 29 de agosto del 2002. Importante destacar que solo ha sido en el gobierno bolivariano, que no fue una responsabilidad del gobierno bolivariano, sino del Estado venezolano, y en aquella oportunidad, presidido por el tristemente célebre señor Carlos Andrés Pérez, el presidente de la República. Hoy nuevamente el gobierno nacional cumple con los derechos humanos de las víctimas del Caracazo del pasado año, del 1989. Diputado, también fue aprobado un crédito por el Ministerio del Trabajo para el incremento salarial. Solicitamos la autorización para aprobar un crédito adicional importantísimo, también como el que acabamos de mencionar, que es de 590.915.346 bolívares para el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Aquí, con este recurso, vamos a lograr el incremento salarial, pagar el incremento salarial del 40% de los médicos y médicas activos y pasivos adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esto es a partir del 1 de mayo del 2010 y que se van a beneficiar 10.451 médicos y médicas activos y activas, así como la homologación correspondiente al sueldo y aguinaldos de 3.991 médicos y médicas jubilados del seguro de jubilados. Igualmente se está incluyendo todo lo que tiene que ver con el programa excepcional y temporal que garantizará el disfrute de las pensiones de vejez otorgadas por el Instituto Venezolano de Seguro Social a las personas aseguradas mayores de 60 años de edad y las aseguradas y las mujeres de 55 años de edad que habiendo cumplido la edad de jubilación no cuentan con el número mínimo de cotizaciones exigidas por el seguro, por la ley del seguro social obligatorio. Recuerde que esto fue un decreto firmado por el ciudadano presidente de la República y que va a permitir que se incorporen 3.000 nuevos pensionados y pensionadas entre el lapso de mayo-diciembre para un total de 25.000 personas que van a gozar de este beneficio.